Asada y esa parte de ahí, pues aquí está el arroyo, prueba. Ahí se alcanza a ver el arroyo San Vicente, este es, y aquí está el vado, pues. Hacia allá, miren cómo se alcanza a ver todo. Este es el famoso arroyo de San Vicente, prueba. Para toda la raza que tiene la duda, que quisiera saber cómo es, pues así le estoy mostrando un poquito nomás. Para que aprecien a ver, porque vamos de solamente de pasada, estamos pasando por aquí, pero miren qué chulada, ahí el vado como que se cayó. Tuvo buena la creciente, o algún tráiler, un troque, lo tumbó, ¿no, güey? No, pero la temporada de lluvia. La temporada de lluvia ocasionó que se cayera el vado de esa manera. Se remojó demasiado, ¿no? Demasiado. O le pasó a algún carro por ahí, el peso pues hizo que se cayera, pues. Y pues así es como se ve exactamente el arroyo de San Vicente ahorita, día miércoles, pues. ¡Oh, no! Miren qué chulada. A ver, aquí vamos a ver. Esta es una escuela. Este rancho no alcanzo a ver dónde dice el nombre, pero este rancho es de los más poblados que hemos pasado hasta ahorita, plebes. Ahorita a ver si encuentro el nombre. Lo único que alcancé a ver ahí en una escuela que decía Cerro Colorado. Desconozco si este es el nombre, pero si más al rato averiguo, ahí se lo voy a poner en el video, pues. ¡Ánimo! ¡Ay! Ahorita estamos llegando a un pueblito, no sé si solamente sea una casa, pero aquí se encuentra una casa. Y allá se encuentran unos corrales, como que la raza de acá, pues, es lo que chambea de coger la ganadería.
esa para el chinal, pues siembra cacahuate, pues. Vamos a ver qué rollo que nos encontramos más adelante. Qué rollo, plebada, pues ya vamos llegando a este rancho. Este no dice el nombre, tampoco no lo alcanzo a ver si ahorita hay un cartelón donde diga el nombre. Pero sí se ve un poco poblado también. Miren, ahí tiene una cancha donde juegan básquet, la morrada por acá y voleibol. Se alcanza a ver bien poblado este pueblillo. Qué chulada, plebe. Miren la casa esa, qué suave. Como que se está cayendo, algo así, de ser una casa muy vieja ya. Acá, de los primeros pobladores que venían para acá, de seguro. Miren el casquillo ese. Casquito este. Algo bien el casquito, plebe. Y pues también aquí hay una iglesia que se ve muy viejona. Ahorita se la voy a mostrar, vamos a pasar por ahí. Una iglesia que ha de ser desde aquellos tiempos cuando estaban evangelizando acá en México. ¡Hola! Creo que este pueblo no es el que tiene esa iglesia, pero vamos a pasar por ahí de todas maneras. Ahí se lo va a estar mostrando un poquito, pues, por los pueblos que andamos pasando ahorita rumbo al Chinal. Vamos a seguirle, plebeciendo. Plebada, pues ya pasó el primer inconveniente. Aquí al Néstor se le cayó esa chingadera que ha de ser la que marca el kilometraje de la moto. Está bien duro. La que marca la velocidad no ha de ser, güey. ¿Qué será? La velocidad. Pero ¿cómo pasó eso, muchacho? O sea que brincó este vato ahí en un tope. Y rampió, valió más. Rampió el Néstor y pues sabe cómo se habrá atorado con el rin ahí y ya lo sacó todo. Y está bien amarrado ahí, para quitarlo va a ser un pedo. Ni herramienta, nada, vamos a ver qué hacemos. Pues fierro, plebes, ahí le voy a estar documentando a ver qué pasa. Miren, plebes, pues nosotros aquí quebrándonos la cabeza, cómo hacerle para quitar esa madre. Esta madre era. ¿Eh? Ajá. Mira, ¿eh? Vámonos, Rick. Y nosotros pensando agarrar un piedrón para echarle ahí. Lo que no es saber nada de rampa, pinche mecánica, ¿sí? Uno, ¿no? Hasta que usó la calicatencia el Néstor. Y ya, pues ahí quedó. Esperemos no le pase nada más y que así arranque. Pues fierro, esperemos no nos pase nada más, pleba. Vamos a seguirle a ver para ver si llegamos al chinal. Fierro. Plebada, pues ya hemos llegado a otro pueblo. Este pueblo lleva por nombre El Maquipo. Hemos llegado al Maquipo, Néstor. Estamos aquí en El Maquipo, otro de los pueblos más poblados a lo que sé, ¿no? A lo que tengo en la cabeza, porque la verdad no estoy muy seguro. Pero es un pueblito muy poblado, muy mentado para acá, El Maquipo, plebes. Ya le voy a dar un recorrido por la calle donde vamos a pasar. Aquí es donde se encuentra la iglesita que les digo, plebes. Ahí vamos a pasar, se ve un poco medieval la iglesilla acá, pero a ver qué rollo. El Maquipo, plebes. Y vamos pasando por El Maquipo, ya estamos a punto de llegar al Chinal, ya nos queda poco tiempo y menos kilómetros que avanzar. Y venimos ahorita, vamos a agarrar una pavimentada, miren, vámonos, Ricky. Y venimos. Miren, un montón de casas muy viejas, plebes, aquí. Miren el kiosquito que se encuentra en esta parte, que suave. Allá se encuentra la iglesilla que les digo, miren. Kiosquito y la iglesita, miren qué chula la iglesia, hecha como de piedra. Ha de ser muy vieja esta iglesia, pues miren qué chula, de piedra y cemento, bien hecha, estilo medieval acá, no, que parece que aquí el castillo del rey Arturo, no, la piedra que le pusieron, muy guacha. No lleva ni una varilla esta iglesia, ni una varilla, plebes. Ay, nomás, para que sepan, antes sí sabían hacer las cosas. Y la neta, ¿cuántos años no tendrá, güey? Muchísimos años, ha de ser de los primeros evangelizadores que vinieron hacia ese pueblo, los que construyeron esta iglesia. Pues ya estamos a punto de llegar al Chinal, ¿no?
Hay que seguirle porque se nos va a hacer tarde, play, se nos va a ir el sol. ¡Pierro! Bueno, pues al parecer todavía seguimos en el Maquito. Es un pueblito muy grande, este se alcanza a ver muy grande, pues. Ya estamos a unos escasos kilómetros de llegar aquí al Chinal, ya estamos muy cerca y pues aquí venimos ahorita. El sol todavía lo tenemos alto, es señal que amaneció. Ahí en el Néstor como que se puso a ver el teléfono, a ver si le llegaba un WhatsApp acá al viejo. Vamos a esperarlo, a loco. Mira cómo se alcanzan a ver gallo. Tiros y de todo tipo de gallos, plebe. Van a dar unas piriquitas de seguro, vamos a seguirle. Miren, plebada, hemos llegado al famoso pueblo del Chinal, plebes. Miren nomás, al famosísimo pueblo del Chinal. ¿Qué rollo, plebes? ¿Qué onda? Miren dónde me encuentro. Yo sé lo que están pensando, pero no es así, no es Brasil, ni es Río Janeiro, muy mucho menos. Estamos en Álamo, Sonora, en el Chinal, plebes, donde se dan los hombres, dicen. Unos con... Ah, no es cierto. Donde se dan las mujeres más guapas del estado de Sonora, plebada. Donde se dan los dogos más buenos de todo el estado de Sonora. ¿Dónde qué los, más, güey? Los cacahuates. Los cacahuates, plebe. Donde sea vas a ver que dicen cacahuates desde el Chinal. Y pues ahorita aquí nos encontramos, plebada. Le vamos a... Aquí está el Néstor. Después de lo que pasó, todo bien, lo bueno. Supimos arreglar el problema, ese problemita. Ya las motos llegaron hasta acá. Ahorita la mía anda como unos tronidos, como bien raros, pero todo bien. Y pues aquí vamos a andar, le vamos a mostrar un poquillo acá el Chinal. Cómo es el pueblito del Chinal. Porque yo sé que muchos de ustedes tienen esa duda. ¿Cómo era el Chinal? ¡Qué loco! ¿Por qué tan conocido, tan hablado? ¿Por qué en todas partes dicen los dogos del Chinal? Los dogos chinaleños. Y pues ahorita aquí nos encontramos, miren, plebes, en el pueblo Chinal y en el emblemático Cristo Redentor, algo así se llama, no sé, no tengo ni la menor idea de cómo se llama este Cristo. ¿Cómo? Cristo Dios, dice el Néstor que se llama, y pues aquí nos encontramos, miren. Que mucha raza lo confundieron, dijeron, vieron muchas fotos ahí del Cristo y dijeron, ah, estos plebes andan en Brasil por allá. Y miren. Esos escaloncitos y cansan y me bofié tanto el habladero que me solté, pero miren qué chulada. El Chinal, pleba. Nos encontramos en el Chinal ahorita. Ah, miren, no había visto que pusieron letras de esas que de los pueblos mágicos, allá se encuentran unas. El Chinal, ahí nos vamos a sacar unas fotitos ahorita a ver qué peor, cómo salen. Y podamos darnos un rondín por aquí, pleba. Ahorita aquí nos encontramos en el Cristo. Y les vamos a mostrar un poco el Chinal, lo que viene siendo la placita ahí y lugares que deberían de conocer si vienen al Chinal, plebes. ¡Ánimo! Bueno, plebada, y pues lo primero que les voy a mostrar de aquí al Chinal va a ser este mirador que ya les acabo de dar la introducción ahí, pero les voy a mostrar los escaloncitos, miren. Para llegar ahí arriba tienes que subir estos escalones. Está suave aquí para venir a hacer ejercicio en las tardes, en las mañanas, la raza que vive aquí, que tenga ganas de hacer ejercicio, activarse físicamente. Pues la neta está suave para venir a subirlo aquí, la neta está bien chido los escaloncitos estos. Tienen 4 descansos, o sea, 4 banquitas, 2 descansos. Y pues aquí están, miren, los escaloncitos estos aquí del Chinal para subir al Cristo que está acá arriba. Que pues en las tardes han de tener una vista bien chula de un atardecer hacia allá porque se ve otro pedo el paisaje. Y pues la neta está bien suave, pues ahí les voy a seguir mostrando. Vamos a ir hacia allá ahora, hacia el pueblito, a ver qué les mostramos. Vamos a ir a una tiendita porque la neta traigo sed, no traemos agua. Y pues sin más que decir, vamos a seguirle, fierro. Ya bajamos de lo que viene siendo el mirador donde está el Cristito. Y pues aquí vamos llegando a lo que viene siendo las letras, miren. Ahí están las letras, las famosas letras de los pueblos mágicos. En cualquier pueblito mágico te vas a encontrar esas letras. Y no puedes irte sin tomarte una foto ahí, la neta. Y aquí tenemos, miren, una placa que dice los patrocinadores, las personas que patrocinaron las letras estas, al parecer, quiero pensar yo. Y ahí está, ¿no? Y pues si viene para el Chinal, para acá, pues no pueden dejar de venir para acá y tomarse una fotito ahí para que digan que anduvieron en el Chinal, pues. Y vamos a seguirle más para adelante, para allá, a ver qué vemos. ¿Qué rollo, plebada? ¿Qué onda? Pues ahorita nos encontramos en el Chinal y andamos recorriendo un poquito aquí las casas, miren. Nos encontramos acá las personas que se encargan de procesar, de sembrar, de vender los cacahuates, plebes, de lo que es famoso acá el Chinal también por los cacahuates. Y aquí nos encontramos con una máquina ya automatizada
para tostar el cacahuate. Es una bomba la que está saliendo aquí, que no se imagina. Miren el sistema que se aventaron aquí para no estarle ahí con la palanca dándole vuelta al cacahuate, sino que mira, se aventaron aquí un sistema automatizado para que nomás le prendan ahí la fogata y el cacahuate ya queda tostadito bien a toda madre. Y pues aquí se encuentran unos costales que al parecer son los que juntaron ya. Miren. Otro rayo, y aquí se encuentra toda la raza, toda madre. Nos encontramos en la mera mata donde se encargan la plebada aquí de hacer el cacahuate, de procesarlo y todo ese pedo. Pues acaba de salir la primera tanda aquí de los cacahuates. Ya quedaron bien tostados ahí. Pero miren. Hola, compadreña, ¿cómo la ves? Una chulada, ¿no? Llegamos a la mera hora, papá, que nos están esperando. Ahí va para abajo. Ahí va para abajo, plebes, miren. Así como el proceso, el procesamiento del cacahuate. El mecanismo, fíjate que tenemos. Fíjate. El mecanismo, miren. El mecanismo. ¿A quién se le ocurrió ese mecanismo, oiga? Al vecino. Este. ¿Al vecino? Oye, ¿por qué no quiere? ¿Qué le está fallando ahí, oiga? No, pero no hay falla, mire. Vámonos. Ahí va para abajo, plebe. Ahí va a caer. Ay, bien caliente, recién tostado el cacahuate, plebe. Mira nomás, qué chulada. Cayó como un dompe cuando se bate la grava. Chula. Recién tostado el cacahuate, fresquecito. Listo para tronar los cacahuates. A que vean cómo se toma. Una más. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Dos horas para que se cueste. Y el proceso del cacahuate desde que lo siembra, ¿cuánto tiempo se lleva? Estamos desde el julio. ¿Desde julio? Días primeros de julio. Para que crezca, ¿cuántos meses dura bajo de la tierra, no? Porque se da bajo la tierra. Vamos a julio, ¿no? Sí. Julio, agosto, septiembre. ¿Y la cosecha? Octubre. La cosecha de noviembre. Ya, octubre, noviembre ya estamos aquí. Ok, y para procesarlo tiene que dejarlo que seque o algo así afuera. Lo dejamos una semana para ya después que lo arrancamos. Sí. Una semana para traerlo para tostarlo. Órale, y dos horas se tuesta. Dos horas ahí para vuelta y vuelta. Y ya queda listo para embolsarlo y venderlo, ¿no? Aquí ya va para nomás a sacudir. Para los United. Para los United, ¿va entonces? Vamos a los Yankees, los Mayos, ¿qué le van? A los Mayos. Vamos con los Mayos. Ya después para la panza, para dormir calentito, ¿no? Está listo. No hay mejor cobija, viejo. No hay como el cacahuate. Pues plebes, ahí nomás para que sepan, así es como se lleva a cabo el proceso de elaboración, desde que crece hasta que lo tuestan el cacahuate, pleba. Desde la mata de donde se da el cacahuate, nomás para que sepan. Ahí nomás. Ya va derechito a la bolsita. Este es el proceso final, ya, ¿no? Ya, esto es el final, ¿no? Miren nomás, qué chulada, pleba. Ya todo completo, ¿no, hombre? Miren nomás. Chulada, loco. Qué chulada de cacahuate. ¿Cuántos kilos tiene de cacahuate, diga, más o menos ahí? Ahí son 50 kilos. 50 kilos de cacahuate, plebes. Miren nomás. Más los costalones que tiene allá arriba el carro y esto. No, hombre. Amigos, allá están bien. Calientitos, ni el frío. Bueno, plebada, pues después de haber visto el proceso ahí del cacahuate, cómo se procesa, cómo se tuesta, estamos aquí, miren, en una olla postal aquí de la iglesia del Chinal. Qué bonito, una chulada. Me paré un poco para contemplarla y tomarle unas cuantas fotos ahí para que las vayan a ver a Instagram. Ahí las voy a estar publicando y en Facebook también. Miren qué chulada. Pues ya después de ir allá al mirador donde está el Cristo, después de haber llegado las letras del Chinal, después de haber visto el proceso de los cacahuates, ahora nos encontramos en la plaza del Chinal, pleba. Aquí donde está el kiosquito, miren qué chulada el kiosco este. Muy colorido se ve el Chinal. Una chulada. Ahorita está toda madre el clima. Y por la raza otro pedo, la neta. No lo voy a decir en voz alta porque se emociona la raza de Chile, pero otro pedo la raza, pues aquí en el Chinal, ¿qué onda, Néstor? A huevo, viejo, la raza aquí en el Chinal, muy amable.
Ya nos mandaron con un pinche costal de cacahuate, ya no, sabrán. No sabemos qué vamos a hacer con los cacahuates, pero de que vamos a dormir calientito, vamos a dormir calientito. Vamos a dormir calientito ya. Qué rey, plebada, pues aquí nos encontramos en la mera mata donde son los dogmas buenos de todo Sonora, plebada. Qué hermosillo, ni qué chingado. Aquí son los buenos en el Chinal. Y ahorita nos vamos a degustar uno, plebada, a ver qué pasa. Aquí se encuentra ya. Ahí se está donando el panecito. Aquí tenemos la cebollita, la salchichita. Algo bien, una chulada, plebada. Ahí vamos a proceder a degustar este doguito sabroso. Ya sube, agarrate comiendo, güey. Está con los bigotes bien embarrados. Este, güey, que están buenos los dogos en toda parte del Chinal, pero aquí, pues, una chulada, la neta, todos los dogos, los mejores dogos, como dicen, son los chinaleños, güey, ¿sí o no? A huevo, yo, güey. Mira, ¡ay! ¡Cómete algo, mijo! ¡Eso! ¡Eso chingada madre! Qué rey, plebada, con onda positivo. Vamos a dar por finalizado este video. Esperemos les haya gustado. Y síganme, suscríbanse, denle like, compartan este video para que sigan viendo más contenido aquí con Jesús Frank. Que nos vemos. Que está la raza aquí el Chinal.